Bienvenidos amables oyentes al programa La Otra Historia, preparado para la emisora cultural radio bolivariana por el profesor Memo Ángel José Guillermo Ángel. Hoy nos trae un tema exquisito Memo Ángel, el Rey David. A ver, hablar del Rey David es hablar de, de la dinastía de Israel, de la que desciende pues Jesús, el Rey David fue el segundo rey de Israel. El primer rey fue Saúl, que fue nombrado rey de Israel, a Saúl lo nombró Samuel. Samuel fue el último juez de Israel, que además de ser juez era profeta. Entonces tenía la virtud de, de ver quién eran o cuáles eran las personas muy especiales. Samuel, que es el que el que nombra a Saúl como rey, siempre va a tener un temor, y el temor es que si se nombra un rey, van a empezar las luchas por ese rey, no van a empezar las luchas entre los hijos del rey, y realmente eso se va a cumplir entre los reyes de Israel. Eh, ¿Por qué es importante Samuel y Saúl? Porque Samuel unge a Saúl. Y ahí viene la palabra Mashiach, que aquí se traduce en castellano como Mesías, el ungido. Fíjate, eso va a ser muy importante en la historia de las religiones, de cómo el ungido es el que gobierna sobre todos los demás. Entonces ahí van a haber muchos conceptos interesantes. Dentro del judaísmo lo, se espera el al Mesías, alguien que gobierne sobre todos los demás. En el cristianismo ya llegó el Mesías que va a estar eh, dado por el concepto del Cristo Pantocrator del siglo XV, V de esta era, por ejemplo. Entonces es muy lindo que sea con Samuel y con Saúl que aparece esa palabra que es Mashiach. A ver, David se calcula que nació o se dio, apareció en el año 1000 antes de esta era. Entonces estaríamos hablando de que en el momento en que sale el rey David comienza a aparecer, luego se empieza a conformar Grecia, empieza... o sea, en un momento de la cultura muy importante, tremendamente importante. David eh, es un pastor, es un pastor es de, de ganado, al fin y al cabo todas estas tribus semitas eran pastoriles dado a la onda y a la y a la a cantar y a tocar música. A ver, la onda es muy particular. Todos los pastores a lo largo de la humanidad han usado ondas. La onda que se maneja con piedras planas. ¿cierto? La onda en el pastor se utiliza para ahuyentar animales salvajes. Entonces un pastor que lleva sus ovejas y aparece un chacal o aparece un lobo. Pues de un ondazo, ¿cierto? Y la puntería que logran con la onda es excepcional, porque el pastor es un muchachito y se la pasa tirándole a los pájaros. Se cogen una puntería espectacular. David era un gran tirador de onda. Después va a pasar a la historia como precisamente por la onda, que va a ser muy lindo la, la forma como, como tiene que recurrir a la onda. Y, es un hombre que canta, que interpreta la música, es una música elemental, que hoy en día se sigue cantando en todas las sinagogas del mundo. Los salmos de David. Los salmos del rey David. Cierto, claro. Entonces aparece Mismorle David, tal cosa, salmo de David, número tal y tal y tal. Eran poetas, muy buenos poetas. De hecho, todos esos poemas del desierto, pues van a nacer los Salmos, el libro de la sabiduría, el libro de los Proverbios. Eh, en el mundo islámico va a aparecer el Corán, que es una forma de versificación, de pastoril, pastoril semita. Entonces el rey David eh, es un campesino igual que Saúl, pero eh, mientras Samuel unge a Saúl y después conoce a David, dice este también va a ser rey de Israel. Para la forma que tiene Saúl de mirar la situación de que no deben haber reyes a los que les. Eh, que a los que se les puede heredar el poder, es muy bueno pensar en, en que a Saúl no le heredará a ninguno de sus hijos, sino a alguien que no es hijo de... Eso es importante, porque dentro del judaísmo no hay grandes familias, no hay nobleza. ¿Cierto? Es un pueblo donde todo el mundo es igual. Y eso ya va a empezar desde que aparece Samuel, Samuel es el primero que piensa en un pueblo carente de nobleza, simplemente se va a buscar al rey para que defienda al pueblo de otros pueblos que los que lo atacan, por ejemplo, en el caso del rey del rey Saúl se nombra a Saúl para que luche contra los amonitas, para que él reúna un ejército y pueda lograr eh, luchar contra estos vecinos. Saúl se volverá poderoso pero mmm, sufre de muchas depresiones. Entonces dicen, necesito un arpista. Necesito a alguien que sepa cantar, alguien que sepa improvisar versos. Y ahí es donde aparece David. David es llamado como arpista del rey Saúl. Eh, en esa primera etapa de David y el rey Saúl, el rey David es muy querido por eh, David, va a ser muy querido por el rey Saúl debido a que la música hace soñar a Saúl, es una cosa que nosotros por ejemplo hemos perdido, la música está hecha para que imaginemos, la música es una caja, es una máquina de imaginar, ¿cierto? entonces dejarme robar por la música, dejarme llevar a otro, a, 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 a esa segunda realidad que todos los seres humanos manejamos a través de ese vehículo que es la música es importante, y eso lo va a entender muy bien el rey Saúl a través de David. Después vamos a ver cómo los griegos también vuelven a aparecer Orfeo, va a aparecer Pan, va a aparecer Apolo, un montón de gente que utiliza la música para llevar a las personas a una segunda realidad. La segunda realidad que es muy, muy interesante que la vivamos porque nos permite sentirnos a nosotros mismos, fluir dentro de nosotros mismos. Eh, que esa sería la función pues de la cantidad de música clásica que hay y todo esto es simplemente llegar a eh, de esa primera etapa del rey Saúl que quiere a David, simplemente porque es un excelente arpista, porque lo hace soñar, porque lo hace imaginar, apareció un cuadro muy lindo de Rembrandt, que en el programa que hicimos aquí de Rembrandt hablamos de los dos cuadros de Saúl. Y, 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 y David, ¿cierto? Es el primer, la primera etapa donde todo es luz, donde todo es lujo, donde todo es belleza. Mm, Saúl está en guerra con los filisteos. Está en guerra con los filisteos. Eh, dentro de los filisteos hay un hombre que es Goliat. Algunos historiadores dicen hombre, Goliat era, un, era una especie gigante, pero. Porque era acromegálico, o sea, era un hombre que al, al que los huesos le habían crecido de manera desproporcionada. Eh, hay una, un enfrentamiento entre filisteos e, e israelitas. Mm, va a ser muy interesante esas guerras porque primero salían y se insultaban. La guerra, la batalla comenzaba a punto de insultos, sinvergüenzas, tal, tal cosa, tal otra, ¿cierto? Como para, para ir enervándose, Cariano. o sea, ese sí era el careo, era el típico careo, ¿cierto? Entre otros. Y entonces <laughs> eh, salió Goliat, sinvergüenzas, tal cosa, tal otra, que el que se quiera matar conmigo, ahora si sí me matan y me vencen, nosotros seremos sus esclavos, etcétera, etcétera. Y nadie. Ninguno del ejército israelita se atrevió. Entonces apareció, fueron a llamar a David y le dijeron, mira, que les pelear con tal. ...le dijo, ¿y qué dan? ¿O qué? dijo, el rey Saúl da la hija. ¿Cierto? Es como los cuentos de hadas. Deben haber, todos esos cuentos medievales europeos deben haber sacado eh, aquello de la princesa por la que va, se va a luchar. Doy la hija de, doy la mano de, de mi hija, de ir al rey. Eso es sacado de la historia del rey Saúl. Ah. Que es el primero que dice, si, le, al, si vencen a, a ese hombre, le doy mi hija. Entonces David dice, listo, y aquí una, viene una anécdota muy linda, para los tiempos del rey Saúl se estaba en la edad del bronce, eh, las armaduras eran tremendamente pesadas, un yelmo, un escudo, escudo o cualquier cosa era tremendamente pesado, entonces a David le ponen todo eso, ¿cierto? Le ponen eh, el pectoral, le ponen el yelmo el... y no le puede mover. Y ahí es donde David dice, no yo con esto no me voy, donde yo me vaya con la protección que me acaban de dar. No, camino. Me, me va a matar golear, pues me va a volver pedazos. Ah. Y ahí es donde él se hace quitar todo eso, sale con la onda y obviamente le Va, viene la famosa historia pues de que de acá de Goliat, los otros se dispersan porque no, no, no cumplen con el pacto además. O sea que eso no es nada raro que hoy en día entre israelíes y palestinos eh, sí, sí, se sí, digan una cosa y no la cumplan. Eso pues viene ya desde el rey David, ¿cierto? Donde Goliat, que había propuesto, si me ganan, nosotros seremos sus siervos, mentiras. Todos eh, se, fueron. se fueron. A ver, David le... Dice la tradición: toma la onda, calcula dónde le tiene que pegar, le pega en todo el centro de la frente. El hombre cae, David cae eh, Goliat cae atontado. Ahí David pega una carrera, le saca la espada a Goliat y le corta la cabeza. O sea que realmente no mata a David con el ondazo, lo atontó. ¿Cierto? Entonces la, la, la tarea, y, y ahí es donde viene la valentía de David. Porque ahí tiene que aprovechar que el otro está tonto, que está en el suelo, que no sabe qué pasó, y con su propia espada le corta la cabeza. A partir de ahí deshonra al que los estaba insultando. Murió con su propia arma. Eso es muy, muy, muy interesante. Obviamente esa hazaña de, de David se vuelve famosa por todo Israel. Lo que empieza a crearle celos al rey Saúl que al final cabo ya había previsto que el heredero de él era su hijo Jonatán y siendo Jonatán muy amigo de David Entonces empiezan los celos, David se tiene que separar de del rey Saúl, crea una especie de banda, ¿cierto? Una especie de banda cuando él es expulsado de la corte del rey Saúl crea una especie de banda donde hay gente de todas los pelambres, cananeos, amonitas, palestinos, incluso filisteos. ¿Cierto? Incluso David estuvo al frente de un ejército filisteo y luchó con los filisteos. Solamente que cuando los filisteos ya le dijeron, mira, hay que ir a matar a Saúl, eh, David dijo, no, no puedo, no, no, no puedo, porque él está ungido. Él ha sido escogido por Dios. ¿Cierto? Tenía eso muy claro. Entonces se va por pues, la historia de ahí aparece el segundo cuadro de Rembrandt, ¿cierto? Esa etapa Saúl David, oscura, triste, sin color, el Saúl envejecido. Es que es muy lindo eso ese par de cuadros, ¿cierto? El primero que pinta Rembrandt hablando de las bellezas que da la amistad y el amor. Y el segundo cuadro hablando de la, de lo terrible que es la soledad, el miedo, la la codicia, va a ser muy bello ese par de cuadros, porque narran muy bien esa historia entre Saúl y David. El caso es que eh, eh, en esas batallas hay un gesto muy lindo de David, David eh, se esconden en una caverna y, y a esa caverna llegan las tropas del rey Saúl. Le dicen, bueno, ahí está Saúl, matémoslo. Y dice, no, no, hagamos lo siguiente. Él se acerca a Saúl y le corta un pedazo de la capa. Y ya cuando el, el rey Saúl sale de la caverna, después sale David y le grita, mire lo que tengo, lo pude haber matado, pero no lo maté. Pero no lo maté. Es otro gesto muy bello de, de David. O sea, el primero negarse a matar al otro porque ha sido un escogido de Dios. El segundo, el haber, el, el, el haber tenido todas las oportunidades y no haberlo hecho. Ahí empieza pues una, una moral interesante dentro del honor de los reyes de Israel. El caso pues que sigue a Saúl mmm, lo matan, a Jonatán lo matan. Hay una especie de miniguerra civil. Hay que tener en cuenta que todas estas tribus se mantenían peleando entre ellas. Van a buscar a David. David ya es nombrado rey de Israel. Y ahí viene una cosa muy importante. Es, a ver, con, la, con el reinado de David se viene, aparece realmente lo que sería hoy en día el origen de los judíos. El, eh, porque a toda la tribu de Judá se viene con David. La tribu de Judá viene el nombre de, pues la palabra judío, de, el, el rey Saúl era de la tribu de Benjamín. Hay una cosa muy linda con David, y es que David desciende de Ruth, desciende de Ruth la Moabita, que habrá de ser la primera conversa importante dentro del, de la, del Antiguo Testamento. ¿Cierto? Entonces ahí viene toda una una genealogía importante porque David siempre va a estar entre extranjeros y le va a ir muy bien entre extranjeros. Después su hijo Salomón será una persona que se una con gente de todas partes del mundo. Que tengan en cuenta que Salomón tuvo 700 esposas de todas las posibles razas, de todas las posibles naciones, etcétera, etcétera. Donde hay una muy famosa que es Belkis, la reina de Saba de la que descienden los judíos etíopes. Entonces David eh, va a ser nombrado rey de Israel eh, y se da un, una cosa muy, muy interesante. Es el que conquista la ciudad de Jerusalén. O sea, a ver, dentro de todas esas tribus que habían allá en el Medio Oriente, había una que no la, no había, no la habían podido vencer. Que eran los jebuseos. Los jebuseos tenían una ciudad que era Jerusalén, en unas murallas. De hecho, por, de ahí viene la palabra. Ir Salem. Ir, que es ciudad en hebreo. Y Salem, que es una palabra cananea que traduce de piedra. Entonces, Jerusalén, en primera instancia, traduciría ciudad de piedra. ¿Cierto? Esa palabra, ir de ciudad en hebreo proviene de la palabra ur ciudad en sumerio <laughs> o sea como se van conformando Salomón. las idiomas, entonces en primera instancia Jerusalén traduciría eh, ciudad de piedra después al ser Jerusalén la ciudad de Salomón, de Shlomo ese tiene la raíz con la que se conforma la palabra Shalom o sea la ciudad de la paz y el hijo de la paz. Estamos presentando en Radio Bolivariana el programa de Memo Ángel, La Otra Historia. Hoy nos habla del rey David. Memo, ¿hay una cosa? Entonces, David vence a los jeuseos. Vence a los jeuseos. Y se toma la ciudad. En la ciudad hay una colina que es la colina de Sion. Después los sionistas van a tomar esa colina como símbolo de su ideología política y ahí se funda la ciudad de David. Pero David eh, va a ser muy respetuoso del Dios que se adora en Jerusalén, de ese Dios que se llama él, él y cuyos sacerdotes Melquisedec. Después él va a pactar con Melquisedec y de ahí viene Sadoc, el gran sacerdote del que vienen los Saduceos. ¿Cierto? Por eso es que David es tan importante dentro del Evangelio, dentro del mismo judaísmo, porque da, da como todos los referentes. Es el que asegura de dónde viene cada cosa. Y David dice, Me, yo voy a mandar por el arca de la alianza. Hay que tener en cuenta que el pueblo de Israel andaba con el arca para todas partes. ¿cierto? Era el único Dios caminante que había en toda la zona. ¿cierto? El único que no tenía un lugar. Y decide mandar a traer el arca, pero la coloca a un lado del templo donde operaba Melquisedec. Va a ser muy interesante. Eh, ¿Eso por qué se da? Se da por muchas razones. Hoy en día los antropólogos han descubierto de que en el Medio Oriente y en la Tierra hay lugares que se consideran habitados por el Espíritu de Dios. Son aquellos lugares donde la gente entra en, en una calma absoluta, donde no lo agrede el ambiente. Hoy en día, pues muchos dirán, mira, es que la tierra tiene escapes de energía y donde escapa la energía, yo me siento incómodo, etcétera, etcétera. El, y hay unos donde no, cierto. Por eso en el Medio Oriente la gente se respeta tanto esos lugares sagrados, porque se supone que ahí hubo presencia de Dios. Entonces, si si deciden establecer su Dios sobre ese lugar, construyen encima, construyen encima, cierto, tratando de, de conservar la, el fundamento de la edificación. Eso lo vemos hoy en día en Jerusalén, por ejemplo, donde la mezquita de Alaxa está encima de lo que hoy sería el Templo de Salomón. ¿Cierto? Se construyó encima. Ya después en España lo vamos a ver, que sobre una sinagoga montaban una mezquita, sobre la mezquita montaban una iglesia, porque todo eso se consideraban lugares sagrados. O sea que no es de extrañar de que toda esta zona de, de Israel se la denomine Tierra Santa, ¿cierto? Porque es la que más lugares sagrados ha tenido a lo largo de la historia. Entonces David eh, entiende que Jerusalén es una ciudad sagrada, que es un lugar santo, y a partir de ahí el lugar de desterrar de a los jebuseos y esto, no, lo respeta respectiva respetar Melquisedec, ya después eh, de ahí vendrán los grandes sacerdotes de Sadoc eh, que llevarán la torá oral la, la repetirán pues en ese momento nadie llevaba rollos ni cosas por el estilo a partir de Jerusalén eh, David une a todo el pueblo de Israel el primer rey que admiten totalmente pero vienen los problemas. El rey David, los salmos tan hermosos y todo, tenía sus pecados. Tenía sus pecados. Y de esos pecados va a estar arrepintiéndose todo el tiempo. Eh, uno de los pecados fue enamorarse de la mujer de un general hitita que se llamaba Urias. La mujer de Urias se llamaba, se llama. Se llamaba Bexabe. Bexabe, una mujer muy hermosa. Se estaba bañando y pasó David y miró y quedó, pues como dice el texto de agrado, prendado de ella. Parece, ¿Cierto? También. David, completamente enamorado de Bexabe. Entonces digo, bueno, ¿y ahora, ¿cómo hacemos pues con el marido? El problema, ¿Cómo hacemos con el marido? Esa, eh, llama Joab uno de sus generales, y le dice Benedito, que manden a Urias a una parte bien peligrosa. Esto me lo mandan donde sepamos que si lo at los atacan los matan a todos, dale una misión, pues de esas eh, misiones imposible. ¿cierto? Y al pobre Urias lo mandan y preciso lo matan. De esa manera eh, empiezan las muchas mujeres del rey David, porque es que hay que tener en cuenta que, a ver, el rey David se casa con la hija de Saúl. Con Milag. Porque se la había sí, prometido. Sí, porque se la había prometido y ahí empieza, pues sería monogámico. Después le empieza a gustar señor y empieza a tener señores... Después a lo será ya la suma. El, eh, el culmen de la el, el culmen de la poligamia, sí. ¿cierto? Será el culmen de la poligamia. Sí. Pero, eh, y entonces el gran pecado de. de. de David. de David. Lo importante de Bexabe es que ella es la que tiene a Salomón. Esa es la importancia de Bexabe. Eh, de hecho, Salomón es el menor de los hijos. David va a tener mucho problema con los hijos, demasiado problema. Incluso ahí aparece un segundo caso de incesto en la Biblia, que son las relaciones del hijo mayor de David, de Amón con Tamar, ¿Cierto? Eh, que va a ser dolorosísimo para Salomón, porque ese incesto entre el hijo mayor y la, y la hija, Tamar, lleva a que se presente el primer asesinato entre hermanos. Vuelve y se repite como la historia del Génesis de Caín y Abel. ¿Cierto? Pero ya por, porque el otro deshonró la familia. La historia de las deshonras en la, en la Biblia, por ejemplo, la, la única hija de Jacob fue Dana. Dana es violada y los hermanos salen a lavar el honor de Dana. En la casa de David hubo que lavar el honor dentro de la casa. Va a tener problemas con Absalón que se revela contra su propio padre, eh, Absalón, del que se dice que era un hombre que tenía una caballera muy hermosa, que manejale no, no montaba caballo y no en mula, hay que tener en cuenta que las mulas eran las bestias de los reyes, ¿cierto?, es muy, muy importante, por eso el, el, el asno será la, la, el más humilde de todo el ganado caballar, ¿cierto?, entonces siempre se dirá, y el Mesías vendrá en, un, en el más pobre de los animales de ganado caballar. O sea, siempre será de origen humilde. Será de humilde de, eh, porque era humilde el, el origen de Saúl, era humilde el origen de David, y en el cristianismo es humilde el origen de Jesús. Pues la familia de Jesús. Entonces se va a dar eso, que es muy importante dentro del análisis de las conformaciones de, la idea, de las ideas políticas, de cómo en la Biblia es el de abajo el que llega al poder. O sea, no es un poder que se mantiene arriba o que se da arriba, es el de abajo. Entonces José, vendido por sus hermanos, es metido a la cárcel, no sé qué, eh, llega gobernador de Egipto. Es una, una teoría muy bella, ¿cierto? De cómo el, el acceder al Estado es cosa de cualquiera. Cualquiera tiene ese derecho. Va a tener todos estos problemas, eh, se revela Absalón, se dice pues lo de los rizos y las cabelleras que van a ser muy importantes hoy en día, porque de esos rizos de Absalón es donde viene la figura de los judíos ortodoxos que nosotros vemos en Nueva York, en Ámsterdam, en, 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 en Buenos Aires, estos señores con un par de crespitos a los lados. Era, es un modelo que de... sí, claro era la forma co co como se diferenciaban en el desierto entonces hay un pueblo que es el del cordero y ese pueblo del cordero que va a empezar cuando se da el cambio de Isaac por el cordero en la historia de Abraham se va a caracterizar por tener una especie de cuerno de carnero cierto y el que mejor lo lucía era Absalón muere Absalón y empieza pues todas las tristezas del rey David hasta que decide que quien lo hereda va a ser Salomón. Ahora, ¿qué, qué cosas importantes tiene el rey David? A ver, el rey David se le atribuyen los salmos. Se le atribuyen los salmos. Eh, se sabe que muchos sí fueron de él. Sobre todo por ejemplo el Salmo 18 porque son salmos que hablan de la situación que se está viviendo, y de eso hay documentación. ¿Cierto? Hay muchos que serán agregados, que tener en cuenta que a lo largo de la historia se le han atribuido a los reyes, a uno que le atribuyeron cosas todo el rato fue a Salomón, le atribuyeron viajes, minas de oro, juicios espectaculares, arquitectura, le atribuyó de todo, porque las cosas se hacían en nombre de tal. Y esto lo hago en nombre de tal, en nombre, y ese tal quedaba como dueño de todo eso que se producía, ¿cierto? Eh, entonces, muchos de esos salmos no serán de David, serán salmos posteriores, muchos de ellos eh, se escribieron originalmente en griego. Pero, eh, lo importante de los salmos es que nos dejan una primera idea muy, muy clara de. La poesía sacra, la poesía sacra y del hombre que se comunica con Dios a través de la poesía. ¿cierto? Eso pues ya en los salmos es tremendamente importante, tremendamente importante porque es el hombre que no pierde contacto con Dios, es el hombre que tutea a Dios ¿cierto? a través de ese salmo y que reconoce en el mundo la presencia de Dios. Obviamente eh, esto, eh, esto va a ser como la danza, la danza. El rey David danza, danza, y entiende la danza como una forma de sentir la vida. Y va a ser muy bello porque dentro de la cultura mediterránea, el primero que danza es David. Después ya vamos a tener las danzas griegas y van a danzar los griegos y van a danzar la gente del Mediterráneo. Pero es la danza como expresión de sentir que la divinidad existe. ¿cierto? De sentir que la divinidad existe. Y la danza como respuesta a los dolores o los displaceres que me pueda generar el mundo. Por ejemplo nosotros entre nosotros no tenemos esa danza que uno ve entre los griegos, por ejemplo, los griegos modernos. Hay una película preciosa que es Sorba el Griego, donde luego de que arma, hacen una estructura enorme entre él y un inglés, y tienen esa estructura lista para empezar a trabajar en la mina, se les cae, se les destroza. Y lo único que se le ocurre a Sorba no es ni ponerse a llorar ni maldecir, no. Se le ocurre danzar, se le ocurre danzar. Entonces viene esa danza maravillosa, pues de Sorba el griego, eh, que tal vez es de las la mejor película de Anthony Quinn, ¿cierto? Entonces el rey David danza, danza, ¿cierto? Para iba a ser importante ese rey David. Porque se convierte en la dinastía real de Israel. O sea, ahí empieza la gran dinastía. ¿Cierto? Con él, no con Saúl. Siendo Saúl el primero. ¿Cierto? Pero en este caso será el segundo. Que también es muy particular en la Biblia. Por ejemplo, el primero que nace es Saúl. El segundo que nace es Jacob. Pero será Jacob el primero. Es, una, es algo como que va contra contra la estructura de, de los demás pueblos, ¿cierto? donde el primero es el que manda, no, aquí es el segundo. A través del segundo se elabora eh, algo importante, ¿cierto? El único primero que, 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 que ejerce como primero es Caín, pero de manera criminal. ¿Cierto? en el resto son los segundos, los segundos los que van a la cabeza, uh -huh. que va a ser muy lindo esto, el rey David pues va a morir viejito, se habla de, de su lamita, mientras el rey David, a ver, él, él llega a, a, a rey a los 30 años, que es una edad, una edad muy común en la Biblia, porque 30 años es la edad de Adán, entonces llega a, al poder a los 30 años y ejerce 40 años de rey. O sea, muere de 70 años. ¿Cierto? Se dice que los últimos días, claro que eso hace parte más de las novelas. Sí, sí. eh, Sulamita se le acostaba a los pies para calentarlo. ¿Cierto? Para calentarlo. Es una cosa que es muy linda porque se sabe hoy en día que si a uno le calienta los pies se le calienta todo el cuerpo. ¿Cierto? Pues uno ve un montón de gente con los pies contra la chimenea, eh, los indígenas dormirán con los pies contra la hoguera. ¿cierto? El papel de Zulamita era darle calor, darle calor, o sea, la belleza frente a la sabiduría y se conforma por un cuadro estético muy interesante. Entonces el rey David va a pasar a la historia por eso, es el gran unificador de Israel, es el origen de la, de la dinastía monárquica de Israel. Para los Salmos es el primero que legitima una forma literaria importante y muy linda. Indiscutiblemente, los Salmos son de una gran belleza. En, eh, en las sinagogas eh, los salmos tienen gilel, o sea, una forma de ser cantados. Una forma de ser cantados. Eh, va a instaurar la danza. Va a crear realmente la ciudad de Jerusalén. Porque lo que tenían los jebuseos era un, un templo rodeado por piedras. ¿Cierto? Pero ahí va a aparecer la. La, la ciudad como ciudad, pero aparece con David. ¿Y por qué aparece con David? Porque David convive con toda la gente. Era al fin y al cabo cuando se había opuesto al rey Saúl, había convivido con cananeos, con los mismos palestinos, con todos O sea, eh, se da como un principio muy grande de tolerancia, que después también lo va a tener muy claro el, el, el rey Salomón, ¿cierto? El rey Salomón. Eh, y con David aparecen los profetas, profetas muy importantes. Aparece el profeta Samuel, que era juez y profeta. Va a aparecer el profeta Natán, que es el que se encarga de estarle diciendo a David que está pecando. Y va a ser eso muy bello, porque los profetas cumplían con ser la conciencia viva del grupo, la tarea del profeta era ser el, el auditor de las costumbres del pueblo, y no tenían temor de enfrentársele a nadie, pero en el tiempo de, de David aparecen Gad y Natán, pero todo el protagonismo se lo lleva a Natán, que es el que le está diciendo, ojo oh, usted mató a Urias, esa relación con Betsabé no es buena, tal cosa, tal otra, pero eh, que en términos de... de de historia y en términos de la, de la historia de las mentalidades, de la mentalidad política es importante, que es ese, el, el, el profeta tiene esa tarea, es la conciencia viva, es el que maneja o interventora la moral y se enfrenta al más poderoso. Porque la tarea es el enfrentarse al más poderoso. Hoy en día es lo mismo que dicen las teorías modernas, hombre, usted quiere acabar con la corrupción, tiene que empezar por la cabeza, eso por debajo no sirve, ¿cierto? Eso hacía Natán, ¿cierto? Enfrentarse con la cabeza. Ojo, de esa manera ese rey se convertiría bajo la presión del profeta en un modelo moral. En un modelo moral. Y eso también pues va a ser muy importante. Eh, con el rey David. Eh, ya para concluir, pues David mm, es, es un personaje, es un personaje muy lindo, desde el punto de vista de la cultura occidental. Se han hecho más estatuas de David que de cualquier otro personaje. El gran reto es David, porque David es la estética, es la belleza como tal. Entonces, cuando Miguel Ángel por ejemplo, es el Moisés, se remite a un Moisés más o menos como él se lo imaginaba y como le decían la, la tradición que era. Pero con David tiene un reto. Donatello con David tiene un reto. Y hacen uno, dos y tres. Entonces, claro. se conformaron con nosotros. Claro, porque es la estética como tal. Hay que, hay que poner un hombre bello. Pero al, al mismo tiempo este hombre canta y al mismo tiempo este hombre es un guerrero y al mismo tiempo danza. este hombre danza. Claro, claro. O sea, el reto de, cual, de toda esta escultura del Renacimiento fue interpretar a un hombre múltiple. ¿Cierto? A un hombre múltiple que, eh, que, que representaba la belleza de la fuerza, la belleza del arte, la belleza de la sabiduría. Entonces ya, 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 ya con, con esa concepción pues yo creo que entendemos realmente el papel del rey David. Ha sido la otra historia en Radio Bolivariana, programa producido por Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Hoy nos ha hablado del rey David. Les esperamos en ocho días en este mismo horario. Hasta entonces. וברכתך השם ציון וראה בתוך ירושלים וברכתך השם ציון כל ימי ימי חייך וראה בנים לבניך שלום על ישראל וראה בנים לבניך שלום על ישראל